Muchísimos de ustedes me escriben pidiendo que haga un top de teléfonos baratos pero potentes, y de hecho ahora que lo recuerdo, hace un año aproximadamente yo subía un montón de videos de este estilo, tipo top mejores celulares baratos, mejores celulares potentes, y no sé por qué lo dejé de hacer. Pero hoy volvemos a los orígenes y aquí les traigo el top de los mejores celulares baratos pero potentes. Mi nombre es Juan y bienvenidos a TP Resurrection. Respuesta ingeniosa. ¡Ajá, se mamó! Comencemos y arranquemos de una vez con el Realme C3, un teléfono al cual ya le hice video aquí en el canal y que es bastante bueno para el bajo precio que tiene. Estamos hablando de un equipo que no llega ni siquiera a los $130, pero que tiene un rendimiento igual o superior al de muchos teléfonos que cuestan incluso el doble. El equipo viene en versiones de 2 y 3 GB de RAM y 32 o 64 de almacenamiento interno, que junto a la plataforma móvil MediaTek Helio G70 de 8 núcleos promete un buen rendimiento. Estamos hablando de que este equipo, que cuesta poco más de $100, es bastante más potente que, por ejemplo, un Samsung Galaxy A51, que es muchísimo más caro. En cuanto a la batería, el Realme C3 cuenta con 5000 mAh, que junto a la optimización del sistema, la eficiencia energética del procesador y la baja resolución de la pantalla, nos garantizan una muy buena autonomía. Tomado de este teléfono, primero, la calidad de la construcción en sus materiales no es que sea muy premium, que digamos, y es que bueno, ¿qué te esperas de un teléfono de $100, no? Y la cámara también es como calidad J2. Por todo lo demás, creo que es el mejor celular barato que puedes comprar si lo que buscas es potencia. Pero si no solamente quieres potencia al menor precio posible, sino que además quieres un teléfono más completo, te recomiendo entonces el Realme 6. Un teléfono que creo que se ha convertido en el más recomendado de este canal en los últimos meses, incluso por encima de los Redmi Note de Xiaomi. El Realme 6 es un teléfono bastante equilibrado que destaca en prácticamente todos sus apartados para ser gama media, con una buena cámara, una buena batería, un buen rendimiento y un precio bastante bueno. Si quisiéramos ponernos fastidiosos con este dispositivo, lo peorcito que tendría sería la calidad de su pantalla, que ojo, tampoco es que sea un desastre, y su calidad de sonido, que sí es un poco mejorable. Por todo lo demás, el teléfono funciona muy bien, yo ya lo he comprado unas 3 veces, y se lo recomiendo a todo el que me pide un buen teléfono en el rango de los $200. Es bastante equilibrado y creo que vale bastante la pena. Sin embargo, si ya estás casado, comprometido o en unión libre con Xiaomi, el próximo teléfono barato pero potente que te voy a recomendar es un viejo conocido, el Redmi Note 8 Pro, un equipo que salió hace ya un tiempo, pero que a día de hoy sigue siendo bastante recomendable. Y es que, como pasa con el anteriormente mencionado Realme 6, equipo con el que tiene muchas similitudes, este es un teléfono muy equilibrado que destaca en prácticamente todos los aspectos, teniendo en cuenta, por supuesto, su gama y su precio. Y pues tenemos un teléfono potente, con buena cámara, buena batería, buen almacenamiento, etcétera, etcétera. ¿Qué problemas tiene? ¿Qué es un Xiaomi? ¿Y eso qué tiene de malo? Bueno, en sí, nada, pero MIUI es una capa de personalización no muy estable que digamos, al menos estos últimos meses, y pues normal que de la nada te dejen de funcionar algunas cosas o las aplicaciones se cierren solas o cosas por el estilo. Por todo lo demás, este es un teléfono muy bueno, y a pesar de su fecha de lanzamiento, a día de hoy sigue valiendo bastante la pena. Su precio oficialmente se encuentra en el rango de los $200, aunque como sabemos, eso depende mucho de nuestro país y de las versiones. Ya para terminar, voy a hablarles de un teléfono que sinceramente no es el más fácil de conseguir, sin embargo es simple y sencillamente impresionante. ¿Por qué? Pues porque es un gama alta con características comparables a algunos de los teléfonos más caros que existen, pero en su versión más cara apenas si supera los $400. Estamos hablando nada más y nada menos que del Vivo IQOO Z1, un equipo con la plataforma móvil Dimensity 1000 de MediaTek, que le otorga a este equipo una potencia que está por encima de la de, por ejemplo, un Huawei P40 Pro, lo que para el precio es bastante impresionante. Además de esto, el equipo cuenta con una cuádruple cámara encabezada por un sensor Samsung de 48 megapíxeles, una pantalla de 6,57 pulgadas en resolución 1080x2408 píxeles, una batería de 4500 mAh con una impresionante carga rápida de hasta 44 vatios y en general una hoja de especificaciones muy pero muy buena para costar $400. ¿Y dónde está el truco? ¿Dónde está el problema? Bueno, no lo puedes comprar a no ser de que en tu país sean bastante permisivos. A ver, oficialmente este equipo no se vende fuera de China. Sin embargo, puedes conseguirlo en tiendas de ese país como AliExpress, que te lo envían a casi cualquier país del mundo. Pero primero, debes cubrir costos de envío. Y segundo, dependiendo de tu país, es probable que el equipo se quede retenido en las aduanas o que si te lo entregan, te lo bloqueen por leyes de homologación. Si crees que en tu país no se presentaría ninguno de estos dos problemas, eres libre de comprarlo y estarías tomando una
una excelente decisión en cuanto a calidad-precio. Y con ese teléfono, el Vivo IQOO Z1, me despido no sin antes comentarles algo interesante. ¿Notaron que la mayoría de teléfonos en este video tienen plataformas móviles o procesadores de MediaTek? Ese mismo fabricante que hace un tiempo era catalogado como uno de los peores. Es genial porque se nota que han estado trabajando en mejorar y lo han logrado, y ojalá que sigan así. Como siempre, déjame tu comentario en la parte de abajo, yo los estaré leyendo y dándoles corazones. Los quiero mucho, familia, cuídense, enamórense de alguien que valga la pena, lávense las manos y miren esos otros dos videos que les dejo por aquí.